thank you En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la decimosexta versión del Hey Festival con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival con actividades para todas las edades a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles del 22 al 31 de enero hora Colombia Hey Festival 2021 imagina el mundo Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.festival.org/cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcasts, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del HEY Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al HEY Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia HEY. Y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, Hora Colombia disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. 2021 a todos. Eh, justo ayer estaba leyendo que uno de los sectores más afectados con la pandemia es el sector de las artes. y Entonces hoy quiero pedirles que por favor donen al Hey Festival a través de su página web heyfestival.org para que el Hey Festival pueda continuar en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Thank <laughs> you. Muy buenos días. Estamos muy felices de estar aquí reunidos con ustedes, reunidas con ustedes. En unos instantes ya vamos a empezar. Bueno, ya estamos muchas personas conectadas acá para darle inicio a esta conversación o para escuchar a Gabriel Jaime Arango que nos acompaña el día de hoy. Hoy eh, deberíamos estar en Jericó para tomarnos un café para escuchar un concierto en el parque, para caminar por las exposiciones del Maja, pero nos debemos cuidar para regresar el próximo año. Esta vez, Gabriel Jaime y yo no estamos hablando desde el escenario del Museo Maja o desde el Teatro Santa María, no tenemos de fondo las montañas o los negocios del parque, pero vamos a ser pacientes y nos vamos a cuidar para vernos pronto en Jericó. Nos está haciendo mucha falta el suroeste, sí, los bosques, sus los caminos ancestrales, el tinto, las quebradas, el sonido de la campana de la iglesia. Mantenemos vivos los recuerdos para sentirnos allá hasta que podamos volver. Entonces, hoy aquí estamos reunidas para escuchar a Gabriel Jaime Arango, a quien invito a, a encender su cámara para que lo empecemos a ver. Gabriel Jaime Arango es educador y es promotor cultural. El listado de aportes a nuestra ciudad, a nuestro país es enorme, voy a solamente nombrar algunos. Ha contribuido en forma permanente a la formulación e implementación de planes locales, regionales, nacionales, en desarrollo educativo y cultural, políticas públicas, desarrollo de estrategias. Se ha desempeñado como profesor, como rector de colegios, como supervisor docente, como director del distrito educativo, director de currículo de la cultura, de Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, entre otros. Estoy hablando de Jericó Antioquia, exactamente. Estamos en el marco del AI Festival Jericó. Eh, como les decía, Gabriel Jaime Arango es licenciado en Filosofía y Letras, comunicador social, especialista en planeación educativa, educación infantil, pedagogía y programas de formación docente, formulación de proyectos, entre otros. Yo siento un gran honor estando hoy aquí con él y vamos a escucharlo, unos 40, 45 minutos, alrededor de 10 pinturas para dibujar un país. Los invito y las invito a escribir en el chat preguntas, comentarios, yo las iré leyendo para que en el cierre tengamos unas 20, 25 minutos de conversación, que podamos hablar en doble vía, que podamos hacer preguntas puntuales. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, gracias a Confama, gracias al Live Festival y gracias Gabriel Jaime por acompañarnos el día de hoy. Bien, buenos días para todos. Mil gracias a todos los asistentes, a Confama, a esa multitud de organizadores de iFestival. Y me agrada mucho poder en la mañana de hoy compartir algunas ideas en torno a la temática que nos propusimos, cuál es la de poder hacer una comprensión histórica de Colombia a través de 10 obras de arte. Se anunciaron como 10 pinturas, sin embargo, yo quisiera señalar que van a ser ocho pinturas, una escultura y un objeto no solo de uso, sino simbólico de arte. Entonces, vamos a empezar y Voy a subir entonces la presentación para Aquí está que ustedes... En la pantalla, para que puedas ir conversando, yo la voy pasando. Bueno, entonces... Correcto. Eh, les decía que eh, son entonces 10 obras de arte para dibujar un país y esto por la importancia que tiene para cualquier persona. Eh, conocer la historia de la sociedad a la que pertenece, la historia de la cultura o de las culturas en las que está y con las que interactúa. Y por eso es necesario entonces advertir eh, para esta charla dos principios como puntos de partida. El primero, el de Edward Wilson, que nos dice que la historia es el relato de la evolución cultural de un pueblo a través de todo el tiempo que ha existido. O como nos dice Darío Jaramillo en un prólogo que escribió para un catálogo en una exposición del Banco de la República sobre el maestro Andrés de Santa María, que la historia es un fenómeno en permanente movimiento y que difícilmente sobre ella se puede decir la última palabra. Con esta observación, entonces, lo que queremos es eh, ligar eh, dos principios. Eh, la necesidad de conocer la historia y de reflexionar sobre ella para poder esclarecer nuestra identidad, nuestros procesos de construcción personal y de construcción social, que en Colombia son, en buena parte, una tarea aún pendiente de ser un propósito nacional. Y para empezar entonces, eh, yo quisiera eh, traer esta dedicatoria que el maestro Luis Alberto Acuña me estampó en uno de sus libros, en una entrevista que en alguna ocasión tuvimos oportunidad de hacer, y él me decía que lo que nos falta a los colombianos es eso, ser colombianos. Lógicamente, esa, ese reclamo, eh, el maestro Acuña lo tenía muy bien fundado. Todos sabemos que él fue ese gran eh, pintor y escultor santanderiano, creador del movimiento Bachué entre los años 30 y 40 de Colombia, cuando después de regresar de eh, París, eh, en, donde estuvo por la década del 20 y participó en un eh, salón de artistas extranjeros estudiantes en París, acompañado de Rómulo Rosso, otro colombiano. Tuvieron ocasión de pedirle a Pablo Picasso un concepto sobre la obra que ellos habían expuesto. Y dice el maestro Acuña, que le impactó mucho las dos observaciones de Pablo Picasso sobre la obra de los dos colombianos. Sobre la de Luis Alberto Acuña, dijo que era impecable técnicamente, pero que no parecía la obra de un hombre venido de los Andes. Es decir, él se había presentado con una obra de mitología europea que finalmente fue adquirida por el gobierno francés y lo conserva hoy entre las colecciones nacionales. Y a Rosso le señaló que por qué no se ocupaba de inspirarse en las culturas aborígenes de la América de la cual él provenía para que encontrara un motivo de inspiración. Eso los hizo entonces a ambos reflexionar y cuando regresan al país empezar ese movimiento Bachué mediante el cual los creadores y los artistas buscaron asomarse a las raíces de nuestra naturaleza, de nuestra idiosincrasia, de nuestros pueblos, de sus prácticas, de su cultura, para hacerla motivo del arte. Pasamos entonces a la siguiente para que nosotros podamos tener claro dos cosas que un filósofo de la educación, Gustavo Sivigliani, nos ayuda a comprender. Él dice que toda sociedad necesita unidad en el espacio, que es la cohesión, la conciencia del territorio en el que estamos, la constitución de ese territorio, sus riquezas naturales, sus condiciones de laboreo, la forma de conseguir en el trabajo, del ser humano sobre la tierra, la subsistencia, etcétera. Y necesitamos tener también una conciencia muy grande sobre la unidad temporal, o sea, sobre la tradición. Aquí no entendida la tradición como una costumbre, sino la tradición como un espíritu que tiene unos principios y unas formas de pensar, de sentir y de obrar que resisten el paso del tiempo y logran constituir una manera de ser y de vivir. Y entonces, que cuando una sociedad hace eso, la necesidad primera que tiene después de ser una, pues es conseguir individuos que la prolonguen y que continúen integrando esa comunidad a través de los años y de los siglos y de los milenios, con el fin de que esa sociedad se mantenga idéntica a sí mismo, aunque sus miembros cambien o desaparezcan. Este idéntica a sí mismo no quiere decir que no cambie, no quiere decir que no se modifique, no quiere decir que no tenga transformaciones. Lo que quiere decir es que nunca pierda la conciencia de ser lo que se es y de estar abocado a lo que se nos está poniendo como un destino ineludible en esas condiciones geográficas e históricas que tenemos. Por eso, las ciencias sociales se unen aquí a la historia del arte, particularmente la historia y el arte, como dos fuentes de conocimiento para poder entender nosotros quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho para llegar a ser lo que hoy somos qué es lo que es de admirar y de conservar en ese proceso y qué pudiera ser el propósito de someter a crítica para revisar y para remediar lo que en esa tradición y en esa cultura o en esa historia no funciona. Con estos principios, entonces, eh, esta charla la voy a dividir en cinco partes. Eh, pasemos. Si me hace el favor, Estefanía, eh, a partir de afirmar la necesidad que tenemos los colombianos hoy, como siempre, y hacia el futuro igualmente, de trabajar de una manera más decidida en la formación de ciudadanía. Y para ese propósito, yo quisiera que eh, compartiéramos hoy las reflexiones. Que Thomas Marshall hizo a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, cuando haciéndose esta misma pregunta de cómo una sociedad puede formar sus ciudadanos, él decía que era necesario trabajar al unísono en cuatro grandes dimensiones: la civil, la política, la social y la cultural, que toda persona tiene. La civil, porque es necesario que cada individuo conquiste la libertad que le es necesaria para crearse a sí mismo y por consiguiente la libertad de expresión, de pensamiento, de creación, del derecho a la justicia, a la propiedad y a la capacidad de asociación y negociación. Cuando uno dice educación cívica, Está haciendo entonces alusión a la necesidad de que toda persona pueda poner en su brújula y en su categoría de valores la libertad individual y colectiva como un bien común y un propósito cultural. Esa condición le permitirá expresar su pensamiento, su imaginación, sus creencias tomar las decisiones de cómo hacer las cosas y fundamentalmente conquistar el derecho inalienable e irrenunciable del ser humano a vivir en sociedades de justicia, con justicia y en las que la, la justicia sea la que prevalece ante las diversas situaciones humanas. Ningún ser humano que sea digno y digno de sí mismo, se resigna a vivir en una sociedad injusta, lógicamente a conquistar los bienes que necesita, que es la propiedad y esa capacidad de poderse socializar y asociar para trabajar y conseguir la riqueza que toda nación necesita como fundamento material para su desarrollo. La otra dimensión, y pasamos, es la política. Esa dimensión política en la que hay que educar a toda persona es la que nos faculta para la participación, para la crítica y el control en el ejercicio del poder político. Por eso, la formación política hay que diferenciarla de la formación partidista, uno de los errores más comunes cometidos en la historia de Colombia, creer que la formación política es sinónimo de formación partidista. Los partidos que tienen cada uno su ideología y que esas ideologías son representaciones a veces cercanas pero a veces muy lejanas de la realidad, no son la política. La política es fundamentalmente el cuidado del otro, como dice Foucault. La política es el cuidado del bien común. La política es la prevalencia de lo que a todos conviene, porque a todos es necesario para vivir la propia vida. De manera que educar en esa formación política es indispensable. La otra que es la formación social es la que nos permite a los individuos materializar el derecho al bienestar económico, a compartir la herencia y el patrimonio social y a vivir las aspiraciones y dinámicas propias del ascenso humano en ese proceso que hemos hecho para pasar de la naturaleza a la sociedad y a la cultura. Y en ese proceso hacer prevalecer la justicia y hoy por hoy lo que encarna todo lo que se sintetiza al decir el Estado social de derecho. Por eso para la política es necesario educar para la participación y en la dimensión social es necesario educar para ser solidarios y compartir la herencia y el patrimonio social que nos es común. Patrimonio que está en los bienes materiales y patrimonio que está en los bienes culturales o simbólicos en nuestra historia, en nuestra tradición. Y la última dimensión que está en a renglón seguido es la que más importante en este momento y para la charla de hoy me parece que es en la que debemos detenernos, porque es educar en la dimensión cultural de la ciudadanía. Esa dimensión es la que nos permite habilitarnos para la participación creativa y activa en la producción y consumo de los bienes y de los servicios culturales. ¿A dónde se hace esa producción y ese consumo? En los circuitos de adquisición y apropiación solidaria de conocimientos, fundamentalmente el conocimiento, en la apropiación de los valores y en compartir las experiencias de vida que permitan a cada quien definir su identidad y desarrollar libremente su personalidad. Esa dimensión cultural nos da igualmente el sentido de pertenencia. Y de pertenencia pasamos al sentido de la responsabilidad con la sociedad a la que pertenecemos. Por eso es muy difícil que haya civilitud sin una dimensión cultural integrada a las dimensiones social, económica y política. Y esto se nos ha pasado a nosotros de largo en la historia de Colombia, porque hemos pensado que la cultura es una manifestación artística de la que apenas algunos pocos disfrutan, porque hay una diferente apropiación de la cultura según las condiciones y selecciones de cada persona. Y hemos puesto erróneamente en contraparte la cultura que llamaríamos académica, refinada, altamente elaborada, con la llamada cultura popular. Y por eso un llamado entonces a que nosotros reflexionemos sobre la importancia de la historia cultural, porque de la historia cultural surge la historia de las mentalidades las maneras como nosotros concebimos la vida, concebimos el mundo, nos concebimos a nosotros mismos, di diseñamos y desarrollamos las relaciones con los otros. Pasemos entonces a darle una miradita a ese primer punto de los cinco en el que voy a repartir estos otros minutos. Eh, ¿Qué ha pasado con el origen? ¿Cómo fue que nosotros surgimos de la naturaleza a la cultura? ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió el hombre en América? ¿Y qué trasegar ha tenido la historia humana en América? Para eso escogí la primera imagen, eh, el mural o uno de los murales del Parque Nacional de Chiribiquete, en nuestra Amazonía colombiana, al norte de la Amazonía, ubicado entre el Guainía, y el departamento del caquetá, en el cual en los últimos 30 años se ha venido haciendo una exploración y un estudio por antropólogos, por geólogos, por etnólogos y por todas esas disciplinas que estudian el origen del hombre y que ha sido un descubrimiento verdaderamente impactante y significativo, porque parece que es posible ya, con los datos que se tienen de naturaleza científica en carbono 14 y en eh, historias comparadas, decir que la teoría por la cual los hombres de América descendemos de quienes pasaron por el norte de Asia y el estrecho de Bering, Alaska, y empezaron la conquista del territorio del norte hacia el sur. Puede ser revaluada porque lo más factible que haya sucedido es que las migraciones humanas procedentes de distintos lugares de África, de Asia, hacia América, se pudieron haber dado por no solo el Pacífico proveniente de la Polinesia y de la eh, parte del Pacífico profundo, sino también del Atlántico, y que llegaron al sur y al centro del continente en lo que hoy es Sudamérica. Este mural de Chiribiquete eh, o este Parque Nacional Natural de Chiribiquete que es un orgullo para los colombianos. Eh, hasta ahora ha podido mm, revelar 50 murales con más de 70.000 dibujos aproximadamente. En esos dibujos está la figura humana, están eh, las herramientas de casa, pero muy importante está la fauna y está la flora de la selva amazónica. De una eh, riqueza inconmensurable, porque la presencia del hombre allí, que se ha podido datar hasta ahora, es de cerca de 22 mil años de existencia. Esos 22 mil años de existencia son una parte de esos 35 mil, en que hace que, dicen eh, los científicos, se empezó la separación del hombre. Asiático del hombre americano y que pudieron llegar a los territorios de lo que hoy es Colombia. Este descubrimiento es muy importante porque eh, es el más antiguo y grande complejo pictográfico y arqueológico de América, como nos lo dice Julia Miranda, la hasta hace poco directora de los parques nacionales que ha trabajado mucho pues con carlos castaño uribe quien desde hace 30 años viene dirigiendo estos estudios ellos lo han llamado eh, la gran maloca del jaguar lo que yo quiero resaltar es que en el origen de nosotros como colombianos es necesario hoy más que nunca, Dirigir la mirada al pasado histórico para reconocer la más importante vertiente de nuestra identidad, que son las culturas selváticas, los indígenas que habitan las selvas de Colombia, y que si nosotros logramos reconocer y valorar ese aporte, eso puede hacer el soporte, aunque tardío, de respetar, de valorar y de ayudar a las comunidades indígenas de Colombia que aún subsisten. Cuando uno consulta las leyes de Indias y los archivos de Indias en España, se da cuenta que al momento de la colonización y la conquista existían más o menos identificados por los españoles 800 comunidades o etnias indígenas en nuestro territorio al momento de la independencia hace 200 años ya no había sino 300 y hoy solo tenemos unas 65 será tarde en la historia pero es mejor llegar tarde que no llegar para poder reconocer, valorar y apreciar ese origen nuestro en las culturas de la selva que por decir culturas de la selva no se quiere decir culturas salvajes sino culturas, culturas capaces de dominar el medio con respeto y de convivir con él. Esa es pues la importancia de este mural de chiribiquete en la reflexión que hoy tenemos. Igualmente, y pasando a la siguiente, quise incorporar esta figura del poporo quimbaya hoy en el banco, de la República en el Museo del Oro en Bogotá para señalar una segunda fuente de nuestra identidad histórica y cultural que vale la pena reconocer y apreciar igualmente en mayor profundidad las culturas locales. Las culturas que se desarrollaron entre el 500 y el 300 antes de Cristo hasta el más o menos mil o mil cien de la era cristiana. Cuando ya se dio la conquista, muchas de estas comunidades habían desaparecido o se habían transformado por las leyes de la evolución en otros pueblos que trataron de conquistar el territorio. Esta pieza quimbaya da razón y cuenta de una cultura. Muy prolífera y muy diversa en los pueblos indígenas de nuestra Colombia ancestral. Estos pueblos tuvieron un gran conocimiento, no sólo de la naturaleza, sino de naturaleza técnica, de diseño, de escogencia de temáticas, porque a la luz de su cosmogonía, de su concepción del mundo, de su concepción de. La relación hombre-naturaleza. Empezaron a descubrir los secretos de la naturaleza, a apropiarse de ellos con conocimiento y a poderlos manipular para construir o bien objetos de ritos y bien objetos eh, con simbolismos sagrados o también objetos de uso, como es este poporo descubierto en territorios de Antioquia. Entre Gostura y Yaromal, y que pertenece a la cultura quimbaya que estaba en los valles centrales del río Cauca, en el occidente colombiano. Esta pieza, que tiene una altura de 23 centímetros, un diámetro de 11 largos centímetros y un peso de 770 eh, gramos. Lo adquirió el Banco de la República por ofrecimiento que le hiciera la señora Magdalena Amador de Maldonado, a través de quien fuera en 1939 el ministro de Educación de Colombia y que es entonces la pieza con la que comienza la colección del Museo del Oro, hoy orgullo de los colombianos. Con esto lo que quiero señalar entonces es una segunda fuente de nuestra historia y de nuestra cultura, las culturas autóctonas, las culturas que desarrollaron una gran laboriosidad en la elaboración no solamente de orfebrería, de habitaciones, de cultivos, de agricultura sino de conocimientos avanzados como esta pieza en su pureza, en su diseño, en su estética y en su simbolismo representa. Por eso el cuidado del patrimonio, que no hemos sabido hacer tampoco muchos los colombianos, es necesario en esta herencia. Pasemos a la que sigue para entrar en un segundo momento de nuestra historia que es importante, el cambio del destino que significó para las comunidades mesoamericanas anteriores a la llegada de Cristóbal Colón y sus huestes conquistadoras y coloniales para nuestros territorios y nuestros pueblos. Con la conquista y con la colonización. Yo quisiera señalar una tercera fuente de nuestra identidad eh, cultural y que la entendamos en sus justas proporciones. Primero, fue un encuentro de dos mundos, no fue el descubrimiento de uno por el otro. Fue, como decía Germán Arciniegas, el descubrimiento mutuo y tal vez la primera experiencia humana de globalización, porque. Los pueblos de América Latina eran muchos, de muy diversas etnias, con muy diversas cosmogonías, con muy diversos saberes y experiencias, con muchas lenguas, con muchas culturas. Los llegados de España igualmente eran una diversidad profunda. No era lo mismo ser gallego que ser vasco, ser asturiano que ser catalán o ser castellano. Venían distintas lenguas, venían distintas culturas en los barcos de la colonización. Venían distintas lenguas, distintas representaciones del mundo, distintas figuraciones del ser humano. Pero esos españoles traían en su historia unas herencias muy grandes a través del cristianismo. En primer lugar, la herencia judía que los había vinculado con el Medio Oriente asiático, esa cultura hebrea de la que surge el cristianismo y esa cultura islámica que viene desde Babilonia por todo el Medio Oriente, conquista el norte de África y entra y domina durante siete siglos largos eh, la península ibérica. Pero la llegada también a esa península de los godos y de los visigodos, lo que nos está advirtiendo es que en los barcos españoles llegó una pléyada de culturas, de concepciones del mundo y de la vida. Lógico que por los momentos que se vivían, estábamos en la contrarreforma y España era la banderada de la contrarreforma que traslada a nuestro América. Y empieza el choque de culturas entre nosotros. La imposición a la fuerza, pero también el traslado de instituciones, no solo de gobierno, de urbanización, de creación de pueblos y de ciudades, de construcción de eh, manufacturas a partir de los bienes que se encontraban, del inventario de nuestras riquezas. Y eso es lo que quiero señalar con la selección de esta pintura de Baltasar Vargas Figueroa, hecha eh, para la iglesia Las Nieves de Tunja, donde actualmente reside. Si uno se da cuenta con esta pintura, lo que hay es el traslado a América de un mensaje eclesiástico y de un mensaje religioso. Y evangélico que obedece a una forma muy particular de pensar y de concebir al hombre y a la vida. Es eh, un Dios que se hace hombre, es un Dios que se encarna, es un Dios que toma partida por lo que se llama la salvación del hombre y lo hace a través de una virgen que era un misterio no solo propio, del de mundo cristiano, sino común a muchas de las religiones ancestrales del Medio Oriente. Los hombres de América éramos hijos de la tierra. La tierra era la que nos daba la vida y por eso la madre tierra era no solo la gestora, sino la sostenedora de la vida. ¿Cómo conciliar esos pensamientos? ¿Cómo conciliar esas concepciones? ¿Cómo conciliar esas ideas? Eso va a permitir a que en nuestra identidad empiecen a coexistir rasgos de múltiples mentalidades. Y aquí sea oportuno señalar que esos españoles después tuvieron que traer la mano de obra africana y llega el aporte nuevamente de África. Y digo nuevamente porque es una segunda o una tercera migración forzosa a través de la esclavitud para el trabajo, sobre todo a través de Senegal, pero no solamente de Senegal, de muchas partes de África donde entre comillas se casaban los esclavos que se vendían después en Altamar porque España no podía casarlos como se decía en el territorio africano, porque la iglesia lo prohibía, pero no prohibía comprarlos en los barcos. Eran los barcos donde se daba el tráfico de esclavos y ellos venían. Los tenían que amarrar con cadenas de distintas formas para que entre ellos no se comunicaran y no se sublevaran, como sucedió muchas veces en los registros históricos, se encuentra que preferían tirarse todos al mar y ahogarse que dejarse desembarcar en un mundo que no era el de ellos. Esas personas hablaban lenguas distintas, tenían cosmogonías diferentes, costumbres diversas, pertenecían a culturas acentuadas sobre territorios muy distintos y por eso hoy el Pacífico colombiano es quizá una región de Colombia que no ha sido suficientemente comprendida ni entendida. Nina Friedman nos abrió los ojos a los colombianos para que entendiéramos el aporte maravilloso, extraordinario, imaginativo de las negritudes que llamamos hoy o de los afrodescendientes en nuestro territorio, pero no, todavía es también una deuda pendiente en gran medida. Este eh, propósito de la colonización y de la conquista nos puso entonces en este enfrentamiento de identidades. Pasemos a la siguiente, porque esa religión nos aportó una visión del mundo y una escatología, un pensar en el futuro de una manera muy distinta a como nuestras culturas mesoamericanas la, lo hacíamos. Y entonces, eh, nos puso a esperar la salvación de un Dios que desciende. Nos puso a sentir el pecado, la mancha, el oprobio que solo podían ser remedi remediados por un gran sacrificio, que era el sacrificio del Hijo de Dios. Esta obra de arte, este Calvario de Gregorio, vasque de arces y ceballos perteneciente a una colección particular da pie para pensar cómo ese universo de creencias que España nos trajo nos sume en lo que hoy llamamos el cristianismo y que nos trae como fuente a nuestra identidad y a nuestra historia cultural un bagaje de ideas de tradiciones y de concepciones que hacen parte de nuestro ser histórico en el momento. Sin embargo, vale la pena hacer una crítica. En nuestra historia hemos adoptado el pensamiento cristiano como un pensamiento aparentemente adoptado por todos los colombianos en mayoría, pero con una triste realidad muy pocamente practicado en sus principios, más formal y más eh, eh, monumental y más eh, de creencias simples que de profundidad teológica. Eh, por eso eh, vale la pena recordar en esta reflexión un elemento muy importante. En una visita de arzobispos y diobispos de, de Colombia al Papa Juan XXIII cuando se empezaba el concilio vaticano. El Papa que conocía las circunstancias de la violencia colombiana que llamábamos la violencia política, fue capaz de decirle a los obispos para que ellos intervinieran de una manera distinta con el Evangelio y con su acción. Que Colombia era la gran vergüenza del cristianismo. Eso lo van a repetir los papas que vendrán sucesivamente a hacernos visitas a Colombia. Y lo que quiero decir es entonces que la fuente, esa cuarta fuente de nuestra, o tercera fuente de nuestra idiosincrasia hoy cultural, necesita ser revisada críticamente para poder al menos contestarnos si tenía o no tenía razón Gandhi cuando decía que él admiraba el cristianismo, pero no a los cristianos. Bueno, pasemos ahora a la siguiente, que es el nacimiento de un país. Yo digo, un poco parodiando al gran maestro William Ospina, no que sería eh, Colombia, sino que se llamaría Colombia. El periodo de la independencia, entre 1810 y 1819. Este periodo de la independencia es muy importante porque trae un cuarto elemento a la idiosincrasia cultural colombiana y es el espíritu de la Revolución Francesa de 1789, el espíritu de la Ilustración Europea, sorbida no solamente por Bolívar, sino por todos los padres de la patria en América Latina y que habían, eh, se habían formado en Europa, inclusive en el mismo ejército español, pero que vienen con una idea y es buscar consolidar en América las primeras repúblicas del mundo, los primeros estados soberanos, los primeros estados republicanos en los que fuera posible la utopía que la Revolución Francesa había puesto sobre el hombre y era la condición de dejar de ser súbditos y ser esclavos para pasar a ser ciudadanos. Pasemos entonces para ver esta obra que también entonces eh, es simbólica de nuestra historia y nos sirve para relatar. Andrés de Santa María, la batalla de Boyacá. Pintada en 1926 por solicitud del presidente Ospina, eh, que quería embellecer con ella el salón elíptico del Capitolio. Esta pintura se instauró o se instaló mejor en medio de una gran polémica en los medios de prensa. Bogotanos y es muy importante ese anecdotario para el día de hoy porque es altamente significativo para los colombianos. Eh, primero, permanece allí hasta 1947, donde es retirada, se le entrega al Museo Nacional de Colombia y hoy se encuentra prestada por el museo en la casa de Nariño. En lugar de Andrés de Santa María eh, pintar el momento del fragor de la batalla, eh, en la batalla de Boyacá, tomó una decisión. Pintar la preparación de Bolívar para esa gesta emancipadora que él había ideado y expresado en el discurso de angostura. De 1819, en hoy Ciudad Bolívar, antes pues Angostura, en la República Bolivariana de Venezuela, al pie del Orinoco, y lo capta pasando la Cordillera Oriental, el páramo de Pisba. Un hombre entregado a la, al pensamiento de la estrategia que viene con la convicción de una causa, de hacer repúblicas, de hacer naciones, que viene pensando en cómo deberá ser esa historia futura. En el tríptico a mano izquierda está Santander, que avanza con una parte de los soldados y a la parte derecha el abanderado, que algunos dicen es un autorretrato de Andrés de Santa María, con éxito vienen entonces pensar en la causa, en la, la estrategia, estrategia con una gran tenacidad, venciendo las dificultades, pero con una voluntad puesta en acción, crear unas repúblicas. Y por eso es necesario, pasemos a la siguiente. Ver que mmm, Bolívar qué traía en su mente. Del discurso de Angostura, a mí me ha llamado siempre mucho la atención esta expresión cuando se discute antes de empezar las deliberaciones. Bolívar propone pensar qué tipo de gobierno se le va a dar a esas nuevas naciones que puedan surgir de la descolonización, de la ruptura con la península y del propósito de fundar unas nuevas repúblicas. Con la idea de Montesquieu en la cabeza. Él dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. ¿Cuál es la mayor suma de estabilidad política que hemos tenido los colombianos en 200 años largos de historia? Yo diría que muy poca. ¿Cuál es la suma de felicidad posible? Nueve guerras civiles en el siglo XIX, fuera de todos los motines entre los estados que sumados son más de 60. La tragedia de la Guerra de los Mil Días, que la mínima consecuencia que produjo fue la pérdida de Panamá, y que suma de seguridad social en la que hemos construido en nuestro país para que solo respondamos cómo se está atendiendo y en qué condiciones de salubridad y de equidad y de justicia la pandemia que estamos viviendo. Pasemos a la siguiente. Después de la independencia, hay un cuarto punto que yo quiero mencionar como de la esperanza a los conflictos de 1820 a 1903. ¿Qué sucedió? Se dieron... Después de la Guerra de Independencia, dos hechos que quiero llamar la atención sobre ellos. Primero, la exaltación de la mentalidad militarista, guerrera, de conseguir el poder por las armas, de transformar por las armas las condiciones sociales imperantes, de poner la ideología de unos a dominar sobre otros y a subordinarlos. Y lo segundo que la mentalidad colonial no parece haberse transformado por el solo hecho de la independencia. Esa mentalidad colonial quedó viva. Esa disputa entre procolonialistas y proindependientistas creo que aún en Colombia no está resuelta porque muchas de las características de la mentalidad colonial siguen presentes en Colombia. La exclusión. El desprecio por los indígenas, el desprecio por los negros, el desprecio por los desvalidos, el desprecio por los pobres, el desprecio por los trabajadores de base, que son problemas que nosotros tenemos anclados en ese mar de injusticias en el que estamos, es una consecuencia de esa esperanza. Entonces, eh, tuvimos... Esas sucesivas guerras civiles, nos pasamos el siglo XIX matándonos entre hermanos, entramos al siglo XX con la Guerra de los Mil Días, perdimos a Panamá y entonces es necesario pensar ahora en una quinta etapa. ¿Qué nos ha pasado en el siglo eh, XX? Escogí esta eh, pintura que todos ahí mismo la identificamos, Francisco Antonio Cano hecha en 1913 con ocasión de el homenaje al centenario de la independencia de Antioquia, una obra que él concibe y elabora en Bogotá, trabajando como profesor y director en bellas artes en Bogotá y sometido igual que Santa María a la crítica de los críticos de ese entonces que tampoco lo aceptaban muy bien en la época de eh, 1910, estaba como presidente eh, un antioqueño eh, de Envigado que se lo había llevado a él a trabajar cercano, y él hace esta obra con ese auspicio. Y esta obra termina en manos de la familia de Carlos R. Estrepo, que la dona. Posteriormente al Museo de Antioquia y se convierte en el símbolo de la colonización antioqueña. Como dice Santiago Londoño, el gran biógrafo decano, esta obra que hubiera podido ser una imagen costumbrista de una pareja campesina eh, adquiere una dimensión sublime en el arte para nosotros y en la historia de nuestra cultura, porque Dice él, eh, este hombre campesino es el Adán que se levanta de la cúpula de Miguel Ángel en la capilla sistina y pasa a la creación sobre la tierra. Esa mano eh, tomada de Miguel Ángel, de la creación del hombre, señalando el destino, señalando el horizonte, señalando una nueva tierra prometida, es la esperanza. En la que en el siglo XX se tuvo cuando se trató de colonizar nuestra tierra. Ya había pasado la comisión coreográfica, ya se había inventariado nuestra geografía por Agustín Codazzi, pero nuestra geografía todavía era desconocida para los colombianos. Era necesario revelarla y la pintura y el arte se van a dedicar en muy buena parte del siglo XX sobre todo en la primera mitad del siglo XX, a descubrirnos a los colombianos esa geografía que nos pertenece, ese mundo en el cual habitamos, ese mundo del que deberíamos sentirnos responsables del cuidado y de nuestro trabajo. Esta mmm, eh, pintura, entonces, eh, sigamos, nos va a permitir mirar... Eh, ¿Qué pasó mientras tanto con la República de Colombia? Escogí esta obra de Débora Arango, eh, hecha en 1958, es decir, en el fragor de esa no reconocida guerra civil que hemos llamado eufemísticamente la violencia, que la violencia no existe, lo que existen son actores violentos, actos violentos, hechos violentos. Y representa así la patria. La patria representada en esa mujer cadavérica, violada, agonizante, famélica, devorada por los oportunistas, los saludos fascistas que orientaban la ideología de Colombia, una lucha por el poder absurda en la que el pueblo no era más que las víctimas porque los victimarios no estaban pensando en el pueblo, estaban pensando en esa guerra fratricida, en la perpetuidad de los privilegios heredados de la colonia. Esta eh, obra de Débora Arango, yo creo que es una pintura icónica de la historia del arte colombiano, a la que habrá que volver muchas veces porque el día que Colombia quiera comprender la historia del siglo XX, lo tendrá que hacer al amparo y a la luz de las pinturas de Débora Arango. Una mujer que después de haber sido rechazada en el Salón Nacional de Bogotá, condenada por la Iglesia y por las élites, se autoexilia en su casa para poder mantener la dignidad y el ámbito de la libertad para la creación y poder seguir siendo una testigo. Permanente de nuestra historia y de nuestra cultura para reflejarla, así fuera en silencio, a través de sus noches dedicadas a la pintura. Es la época de la violencia partidista. Es la época del de desastre en todo Colombia. Y posteriormente, en el siglo XX, entonces se empieza a configurar una idea de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Los colombianos apelamos a la fuerza y a la violencia para resolver nuestros problemas. Y la única forma es esa y la exclusión es el medio. Pasemos a la que sigue, porque esta pintura, Marcha Fúnebre de Rafael Sáenz, presente en el Museo de Antioquia y pintada en 1959, ha sido para mí. Eh, en esta visión personal de la historia de Colombia a través del arte. La imagen que yo veía en mi pueblo nativo, Valparaíso, en el suroeste antioqueño, cuando en las noches y en las tardes los campesinos que habían sido asesinados en esa lucha fratricida de liberales y conservadores auspiciados por la motivación del despojo de la tierra, de quitarles la tierra bajo el subterfugio de una guerra ideológica y religiosa. Estas eran las imágenes en toda la geografía de Colombia. La muerte en el campo, la desolación del campo, la miseria en el campo, el abandono del campo. Y sigamos eh, entonces al nuevo horizonte de Cano intervenido. Eh, recientemente en el año eh, 99 por un artista antioqueño, hoy curador del Museo de Antioquia y que es un gran observador. Se inspira en este ícono de Cano y pone el avión esparciendo el veneno del glifosato sobre los cultivos de coca. En ese ambiente de violencia, ¿qué sucede? Se crean las guerrillas de toda índole en Colombia, buscando transformaciones sociales que no se dan a través de la herencia heredada del conflicto y de las armas. Pero Carlos Uribe se fija en el otro fenómeno que azota Colombia, que es el narcotráfico. Interviene este cuadro y nos revela esa época amarga y triste en la que estamos buscando superarnos. Y para ir terminando entonces, pasemos porque tenemos eh, el último punto de los conflictos internos y los procesos de paz. Hasta el presente. ¿Qué ha pasado en 1940? Miren, tuvimos 11 constituciones, 10 reformas fundamentales. La única constitución fruto de un acuerdo político fue la del 91. Las demás fueron, como una constitución lo es, no solamente una ley de leyes, sino un proyecto cultural y social para orientar la vida de un pueblo, la constitución del 91. Esa constitución del 91 dice que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. Y se hacen muchos intentos de negociar la paz con distintos procesos eh, políticos en Colombia y llegamos al último con la FARC. En ese encuentro, eh, en ese acuerdo se dice que destacando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano superior y un requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y del ciudadano, entonces se hace ese acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En ese momento nos encontramos, hemos tenido esa concepción de la violencia, esa concepción del narcotráfico, esa apuesta por una reconsideración del destino de Colombia y entonces este proceso de paz es revelador. Y terminamos con la obra que vale la pena mirar fragmentos de la gran escultura o de la gran escultora Doris Salcedo eh, inaugurada en el 2018. 39 toneladas de armas fundidas y cinceladas por mujeres víctimas del conflicto para crear un piso de soporte a una nueva reflexión y a un nuevo pensamiento sobre la historia de Colombia, sobre el destino de Colombia, sobre la necesidad de cambiar los paradigmas sociopolíticos y económicos de Colombia para construir el país que todos deseamos y que todos necesitamos. Esta tarea de Doris el Salcedo, altamente simbólica y a la vez material, nos debe hacer reflexionar. 39 toneladas de armas silenciadas en favor de la paz, nos dejan el paradigma que tenemos. ¿Cómo podemos estar los colombianos desunidos en torno a la paz y creyendo que la guerra es todavía una alternativa para la construcción de nuestro país y de nuestra nación? Ese es el pensamiento crítico que los cultores de la cultura, los educadores, los trabajadores estamos en necesidad de hacer. Y terminamos con esto, que es lo, lo final. ¿Y qué propósitos entonces nos quedan a nosotros en este momento? Eh, construir una nación que de verdad lo sea, implementar la Constitución del 91 como hay que hacerlo, consolidar la democracia participativa porque tenemos una democracia muy débil. Desarrollar el Estado social de derecho que está enunciado pero no realizado. Preservar el territorio y la biodiversidad de los colombianos. No se nos olvide. Somos la segunda riqueza en biodiversidad del planeta y no podemos seguir haciendo con ella lo que a los eh, despojadores de humanidad y de naturaleza se les ocurra. Es necesario reivindicar las causas justas. Dignificar el trabajo humano para que sea no solamente digno y justo, sino sensato y que a través de él se pueda vivir. Perfeccionar el sistema de seguridad social, refundamentar la conciencia histórica, moral y ética, porque es la condición fundamental. Sin una refundamentación de la conciencia histórica, de la conciencia moral y ética de los colombianos, muy difícilmente podremos continuar resolviendo los problemas que tenemos. Ahí hay que trabajar en una educación ciudadana por la convivencia, por la justicia, por la equidad, por la inclusión, la solidaridad, la tolerancia, la compasión, el perdón, la esperanza y la memoria. El perdón, un valor eminentemente cristiano para esta comunidad que dice serlo, aunque no lo practique muchas veces. Y entonces... ¿Qué es lo que nos queda como lección en esta reflexión histórica? Yo quisiera cerrar con este testimonio de Doris Lessing, la Premio Nobel de Literatura del 2007, que en una obra suya, Las cárceles elegidas, dice, a mi parecer, la historia no debe enseñarse como habitualmente se hace hoy, o sea, como el registro de acontecimientos ocurridos hace mucho tiempo. Que debemos eh, conocer por alguna razón u otra, sino como una disciplina de la que podemos aprender no sólo lo que ocurrió, sino lo que puede volver a ocurrir o lo que muy probablemente ocurrirá de nuevo si no sabemos obrar como es necesario obrar. Muchísimas gracias, pues, a todos ustedes y un feliz día, un buen festival. Gabriel Jaime, muchísimas gracias. Qué honor escucharte y escuchar cada una de estas reflexiones que amplían la conciencia sobre quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos hemos representado. Tenemos aquí en el chat bastantes comentarios. Eh, hay varios aplausos y mucha alegría sobre la reflexión que nos acabas de compartir. Quiero invitarlos en este momento a compartir en el chat preguntas, preguntas eh, para Gabriel Jaime. También podríamos activar los micrófonos. Si me lo indican por el chat, yo estaré atenta. Entonces, voy a empezar acá a ir recogiendo algunas de las preguntas. O comentarios o apreciaciones ¿Comentarios? que también se tengan. Discrepancias que son muy importantes. Por supuesto. Empecemos con Marcela Antillón, que nos dice. Todo trabajo de selección implica no solo un gran conocimiento y labor de investigación, sino también dejar a un lado obras de gran valor. ¿Nos podría el maestro Arango compartir a grandes rasgos lo que implicó para él desde el punto de vista emocional realizar esta selección? Es una pregunta profunda. Eh, sí, fue muy emocionante y yo les tengo que confesar a ustedes que esta charla salió de una petición de Juan Diego Mejía que cuando compartíamos eh, en alguna época la junta del Museo de Antioquia, nos vimos eh, obligados a explicarle muy rápidamente a una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación eh, de la Juventud en Baltimore eh, un poco de nuestra idiosincrasia y de nuestra historia, porque ellos querían comprender por qué eh, se estaba tramitando una donación de tres millones de dólares para invertir en reeducación cívico-política de los ciudadanos en Medellín, en especial de la juventud. Y nos ayudaba en eso, Clara Restrepo, una de las Clara Restrepo tan importantes que tiene Medellín. Y entonces ellos tenían un tiempo muy limitado y me pidieron el favor a mí de explicarles esos rasgos de nuestra idiosincrasia. Y a mí no se me ocurrió, por el desespero lo digo, Ninguna otra idea que llevarme los de Confenalco en la oficina del centro, ahí junto a la Prazuela Nutibara, al Museo de Antioquia y narrarles esos rasgos a través de algunos cuadros que yo había tenido oportunidad de detenerme en ellos para observarlos. Y eh, ellos quedaron muy impresionados de que les contáramos la historia de Antioquia apoyada en el arte. Y yo creo que el origen de esta charla y la emoción que yo he tenido es que Juan Diego me revivió esa anécdota y me puso a organizar las ideas que hoy les he expuesto. Muchas gracias. Es muy difícil escoger porque hay multiplicidad oh. de obras de arte, sobre todo en esa... Eh, en, Concepción de el arte histórico que se dio en Colombia a, con motivo del centenario de la independencia. Pero bueno, eh, toda selección, lo más triste que implica es dejar muchas cosas por fuera. En clave de esto, de lo que se queda por fuera, Jaime Charris nos pregunta: ¿por qué no incluir la obra de Obregón o Fernando Botero en esta selección? Sí, claro, hubiera podido eh, incluir muchas. Pero el desafío era, por el tiempo, eh, poder eh, hacer en 45-50 minutos con base en 10 obras. Sí, creo que la, la tarea de hacer un resumen o de seleccionar es bien grande. Y también en la, en la charla nos ibas contando la relación con la política y también con la economía, con la postura que tenemos frente a lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en Colombia. Y María, María Manzán nos pregunta, ¿el arte a través de la pintura podría prevenir la continuación de la violencia en Colombia? ¡Ay, qué buena eh, intuición e inquietud tienes! Eh, yo creo que si el sistema educativo colombiano fuera más acucioso en poner al alcance de nuestros niños y de nuestros jóvenes una apreciación crítica, de el arte nacional en las visitas a los museos locales, regionales, nacionales, y que los recursos económicos existieran para que nuestros profesores y nuestros estudiantes pudieran desplazarse. El arte sería una nueva forma de pedagogía para comprender, entender y valorar los momentos críticos, pero también los sublimes y de esperanza del sentimiento humano y hacerlos objeto de información, de conocimiento y sobre todo para moldear las emociones de nuestros niños. Yo creo en el papel eh, pedagógico del arte. El arte no tiene en sí misma una, func en sí misma una función pedagógica, pero los educadores podemos ención, eh, y, y utilizar el arte para cumplir nuestra tarea de formación humana. Sí. Gabriel, y aquí en el chat están comentando sobre lo interesante de la conversación. También hay personas que no son de Colombia y que dicen que este recorrido les permite entender un país cercano, es una persona de México. Y también nos dicen que si ha pensado en trabajar en una selección de obras literarias o cintas cinematográficas que permitan hacer una construcción de país, como lo hace precisamente la cultura mexicana o estadounidense. Eh, yo le agradezco mucho al mexicano que nos está siguiendo eh, por dos razones. Eh, la primera, porque México ha sido como una segunda patria y una causa de inspiración muy profunda para muy buena parte de nuestros artistas, entre ellos eh, Rómulo Rosso, el escultor que en Mérida, eh, en Yucatán, eh, hizo el monumento a la patria esculpido por él mismo con base en los grandes aportes de las culturas mesoamericanas, mexicanas. Y efectivamente, yo creo que hay una eh, cinemateca, una filmoteca que se ha venido preparando en Colombia para abordar nuestra identidad y nuestro espíritu, que empezó... Eh, a finales del siglo pasado con Víctor Gaviria y muchos otros indagando sobre eso. Y en literatura yo creo que eh, sí, estoy trabajando con una profesora eh, catalana de la Universidad de Vic en el inventario de las obras de literatura que permiten eh, construir la conciencia histórica de una nación en la cual la única historia posible era la oficial y no la historia del pueblo recogida en otras formas. De manera que sí, a través de la literatura como del arte, uno encuentra dos fuentes muy importantes para comprender, para estudiar y para replantear su propia historia. Creo que las 123 personas que estamos conectadas acá. Quedamos ansiosas por conocer y volver a escucharlo sobre eso. Por acá hay otra pregunta en la cual Brian Barbosa nos dice: Desde hace muchas décadas, las culturas latinas han tratado de emular a las sociedades más desarrolladas. Con ello, se han importado y exportado nuevas olas artísticas de generaciones posmodernas. ¿Es, de alguna manera, benevolente la llegada de esas nuevas formas de expresión o implican la pérdida de las nuestras? A ver, yo creo que eh, la evolución, las búsquedas, los nuevos lenguajes son siempre una riqueza extraordinaria, que va complementando en la medida en que narra la historia y como lenguaje sirve para expresar las ideas, los sentimientos, los valores, eh, recoger los hechos, muy valiosa, y que eh, el lenguaje de las artes, es tan valioso porque precisamente nos permite decir lo que no logramos decir con palabras eh, convencionales. A mí me parece que el error que muchas veces cometen, más que los críticos, los pseudocríticos, es de poner en enfrentamiento los lenguajes artísticos, dándole más valor a unos que a otros. Si el lenguaje corresponde al momento, si el lenguaje corresponde a la temática, si el lenguaje corresponde a la técnica, ese lenguaje es válido, de tal manera que yo no creo que haya una época de la historia del arte más valiosa que otra. Eh, la historia es un, del arte es un continuo que se influye y en la medida en que hemos avanzado en la llamada conciencia global, en el conocimiento, en el desarrollo de las tecnologías de la información, donde hoy podemos a través de esta tecnología llevar nuestros ojos al golpe de un clic, eh, poner nuestra visión en directo con mayor razón. Pero el diálogo intercultural es fuente de riqueza si lo hacemos sin renunciar a nuestra identidad y a nuestra cultura y a nuestras raíces es más bien un diálogo llamado a poner en diálogo la diversidad y la pluralidad a ver si así no le escapamos a la unanimidad que es muy dañina para el ser humano sí a esa idea de una única historia sobre todo Sí. Blanca Jiménez aquí justo hace énfasis en eso, en la importancia de conocer críticamente nuestra historia y pensar nuestra identidad y nuestra diversidad. En el chat hay bastantes como elogios sobre la importancia de las artes como estrategia pedagógica, tal cual como usted lo comentó. También hay varias eh, invitaciones a que construya o que haga un podcast para contar todas estas historias y ayudarnos en ese pensamiento crítico. Y hay una pregunta en particular sobre la diáspora africana. Aquí sí. Alfonso Nieto nos dice que usted habló de ella y que habló de eh, tres oportunidades en las que ocurrió, que si podría ampliar esta parte de la historia. Sí, la, la primera, pues lógicamente, es la llegada del hombre con base en la paleontología que hasta ahora conocemos. El origen de la especie humana está radicada en África, migró después hacia Asia por el Medio Oriente, se diversificó hacia el Asia Central y Oriental para Europa, eh, por allá pasaron eh, y llegaron hasta nosotros. Eh, esa fue una primera. Eh, una segunda llegada de África es esta que se está descubriendo de cómo eh, a través de embarcaciones eh, pudieron llegar eh, poblaciones, no solamente polinesias, por el Pacífico al continente suramericano, sino por el Atlántico a lo que hoy son las tierras del Brasil y de Colombia en la Guyana y en la Orinoquía o en la Amazonía colombiana, que es una segunda eh, eh, venida. Y la tercera, que fue la forzada a través de la esclavitud en la época de la colonia cuando esa triste mm, página de la historia humana eh, creyó que la diferencia de colores en la piel implicaba una diferencia de dignidad humana, que llevó inclusive a las grandes discusiones en el Vaticano que apoyaron el padre de las casas y otros como San Pedro Claver para asegurar en Europa que los indígenas y los negros éramos humanos y que teníamos dignidad humana. Entonces, esa esclavitud forzada que fue por miles de, de personas y por cientos de años fue como esa tercera migración forzada de África en América. Y por eso la importancia de que nos reconozcamos como un pueblo mestizo. Hecho del aporte de muchas razas, de muchas épocas históricas, de muchas experiencias de vida, de muchos lenguajes y que no creamos en el cuento de las purezas raciales. Eh, cuando uno, en lugar de pensarse como raza, creo yo, se piensa como pueblo. Y como decía el presidente norteamericano Biden el día de su posición citando a San Agustín, un pueblo se constituye es cuando tiene un propósito común. Y para tener un propósito común, ese propósito no puede ser la exclusión ni la raza, tiene que ser la inclusión. Muchas gracias, Gabriel Jaime. Juan Esteban López eh, nos está aquí comentando sobre la Sociedad Colombiana de Filosofía y demás agremiaciones que también están tratando de pensar el país. Eh, mostrar otras lecturas e interpretaciones de la cultura colombiana. También nos comenta que esto que, está, que acabo de plantear sobre las diásporas es lo que se plantearon las órdenes religiosas, entre ellas fundadores de la Universidad de Rosario, para hablar de la enseñanza de la filosofía durante la colonia. Uh -huh. Y Paulina Arango eh, nos pregunta, creo que esta se vincula un poco con esta apuesta pedagógica de la que nos ha hablado. Y es, volviendo a la frase de Doris Lessing, ¿cómo cree usted que se puede pasar de enseñar la historia como registro de acontecimientos a una disciplina de la que se pueda aprender? Sí, eh, el cambio de la historiografía por eh, la historia como un hecho social en permanente construcción nos llama, en primer lugar, a diversificar los actores y a reconocer la diversidad de actores que a través de la vida cotidiana y desde las tareas más simples hasta las más complejas vamos eh, dejando la huella y la impronta sobre el día a día para acumular lo que después llamamos esa tradición o ese patrimonio cultural. Eh, lo segundo es que se necesita una historia capaz de hacer revisiones críticas de lo elaborado hasta ahora, para poder hacer correcciones con base en la investigación. Una de las últimas cosas en las que yo he estado eh, estudiando y trabajando es precisamente en la que me preguntaban ahora, cómo la literatura sirve para estudiar la historia, no la historia para estudiar la literatura. Porque cuando los creadores de la literatura, en distintas formas de narración o de expresión, desde la poesía, el cuento, la novela, etc., eh, le prenden fuego a su imaginación para interpretar los hechos que quieren poner en conocimiento de sus lectores a través de la escritura, ellos generalmente observan y mucho la sociedad a la cual o de la cual quieren hablar y encuentran los estereotipos. Entonces, eh, parece que la literatura eh, permite entender mejor y con anticipación los estereotipos humanos y los arquetipos de pensamiento antes que el relato de la misma historia. De manera que poner en diálogo. Eh, la historia eh, con sus métodos científicos hoy donde no solamente los documentos escritos son la fuente sino que hay muchas otras fuentes es fundamental Gabriel Jaime esto que nos acaba de contar creo que da perfecto paso a las preguntas de Isabela Valle Villegas Jairo Gómez Sergio Zuluaga y Luis Cabrera y Gloria Elena voy a intentar juntarlas en tres puntos porque las veo similares entonces, la, la gran reflexión o la gran pregunta que hay acá es sobre el ser humano eh, de a pie, o a las personas de a pie, común y corriente, y cómo pueden, construir a la, cómo pueden contribuir a la construcción de un mejor país desde ese lugar que ocupan. Al otro lado, la siguiente sería preguntarnos por los artistas y los intelectuales hoy cuál es ese lugar que tienen para reproducir e interpretar la realidad tan social tan compleja que vivimos y también el papel en ese carácter pedagógico de lo que nos está nombrando. Y finalmente, eh, ¿qué, están ya, ¿qué está llamado el arte a mostrar hoy? Tenemos uh -huh. a las personas en la vida cotidiana, a los artistas e intelectuales, a Kevin, que están llamados a mostrar hoy. Y también hay una pregunta por los jóvenes o por el arte joven y el componente de denuncia social y ambiental que este tiene. Creo que son cuatro puntos con los que podamos cerrar. Bueno, complejas y por lo tanto muy interesantes. Lo primero, ¿cómo hacer que el ciudadano ordinario? cotidiano, la persona cualquiera sea, su nivel eh, formativo, académico, su trabajo, sea reconocido y valorado como actor histórico. Lo primero que yo pienso que tenemos que cambiar es dejar de pensar en la gente como objetos y que sujetos solamente son otros seleccionados. Si nosotros le reconocemos la dignidad humana a todo ser humano y le reconocemos la facultad y el derecho que tiene a pensar, a obrar y a decidir, estamos pensando en él como un sujeto histórico y social. Es el reconocimiento de todo ser humano como fundamental para la sociedad. La historia no es la historia de las élites. La historia es la historia del ser humano. En segundo lugar, ¿cómo los artistas y los intelectuales de hoy pudiéramos ayudar mejor a una tarea de transformación de, esas, de esos paradigmas y de esas estructuras socioeconómicas y políticas que hoy están más derrotadas que nunca, aunque ya sigan pensando? que están en su momento de apogeo y de éxito, porque no, nunca el mundo había sido mejor en muchas cosas, pero también es cierto que nunca el mundo había tenido más sufrimiento innecesario que en los últimos años y en el último siglo, para no pensar sino en las guerras mundiales y en la multiplicidad de guerras casadas por todo el planeta. Yo me apego a lo que dice Octavio Paz que las tres tareas fundamentales del intelectual, y lo dice él en un ensayo que se llama Tiempo Nublado, que las tres tareas del intelectual son eh, pensar, sentir y actuar, investigar, crear y transformar. ¿Qué cosas? Ideas, valores y experiencias. Las ideas están en muchas partes. Polulan. Los sentimientos son muy comunes. ¿Qué es lo que un intelectual realmente tiene que lo hace un poco diferente y solidariamente llamado a compartir su experiencia de vida? Si los artistas eh, lo son, es porque comparten la experiencia de vida. Si los admiramos, es porque comparten su experiencia de vida. Los profesores valiosos son los que comparten su experiencia de vida. Los eh, maestros eh, en todas las eh, expresiones de la cultura eh, son valiosos como los filósofos, como los científicos, si sus experiencias se comparten. El compartir implica mm, que el conocimiento lo pensemos como un bien común y patrimonio de la humanidad, no como, excúseme, eh, de una manera muy asqueante, el neoliberalismo lo está concibiendo como mercancía. El conocimiento humano no puede ser una mercancía de compraventa. Sabemos que los intelectuales tienen derecho a usufructuar sus bienes, pero el conocimiento debería estar abierto a, al género humano. Lo que hoy sabemos en el género humano lo sabemos. Como le decía un campesino al gran eh, poeta Hernández cuando él iba al campo a enseñar alf y alfabetizar, que le dijo un campesino ante una pregunta, eh, lo que aquí sabemos, lo sabemos entre todos. Eh, entonces yo diría que ese es el papel del intelectual. Los nuevos artistas y los nuevos jóvenes, yo los invitaría a que en principio y como condición necesaria para ser artista, conquisten y mantengan el ámbito de la libertad para su creación, que no se subordinen, que no se dejen condicionar, que ejerzan la crítica y la capacidad de creación y de pensamiento de manera abierta y rotunda, que desafíen lo que tengan que desafiar, pero que no renuncien a la libertad, porque sin libertad no hay creación humana. De tal forma que eh, esa, esa, esa tarea mm, es muy satisfactoria encontrar porque hoy en nuestras sociedades cada vez más hay artistas, cada vez más hay científicos, cada vez más hay gente preparada y sobre todo preparada en las universidades públicas. Es decir, personas pertenecientes a otros estratos eh, distintos a los que han prevalecido de origen socioeconómico que pueden llegar a ser protagonistas de una nueva historia, pero si no se dejan alienar. Gabriel Jaime, siempre es un placer escucharlo. Creo que todas las personas que estamos aquí... Hemos celebrado esta conversación o escuchar estas ideas que nos recuerdan la importancia del conocimiento, de la generación también colectiva de experiencias, de hacer público los aprendizajes, de hacernos públicos también en estas relaciones. Infinitas gracias por compartirlo, quedamos muy atentos a conocer ese recorrido por la literatura y cómo la literatura cuenta la historia. Gracias a todos y a cada una de las personas que nos acompañó, gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí, por recordar. Con nosotros a Jericó, a esas montañas y a ese suroeste que extrañamos. Nos estamos cuidando para volver muy pronto a visitarlos, para volver allá y tomarnos ese café. Muchísimas gracias. Los invitamos a consultar la programación del AI Festival Jericó, Medellín y Cartagena. Gracias a Confama, gracias a Festival y gracias, Gabriel Jaime. Gracias a todos ustedes y buena tarde.